He decidido hablar públicamente para pedir mis más sinceras disculpas a las personas que han sido afectadas por dichos absolutamente inapropiados, inadecuados e injustos contenidos en conversaciones de carácter privado que en su momento sostuve con el abogado Luis Hermosilla vía WhatsApp. A ellos dirijo particularmente este mensaje que refleja mi sincero arrepentimiento, toda vez que, más allá de que dichas conversaciones se hayan dado en un ámbito de privacidad, sin duda los dichos contenidos en ellas resultan dolorosos y particularmente injustos. Junto con pedir estas sinceras disculpas, al día de hoy públicamente, pretendo hacerlo personalmente cuando llegue el momento adecuado. Por otra parte, quiero hacer una sincera reflexión. Toda vez que, en este caso, se ha incumplido el deber de resguardar las conversaciones de carácter privado que forman parte de una investigación por los encargados de protegerla, permitiendo por esta vía su difusión pública a través de diversos medios de comunicación, con la única finalidad no solo de dañar mi reputación, sino que especialmente enlodar a las personas aludidas en mensajes que además no tienen ninguna relación con los hechos que son materia de la investigación. Finalmente, quiero expresar que como es de público conocimiento, soy objeto de una investigación que lleva adelante el fiscal regional Mario Carrera y será ante él a quien entregaré todos los antecedentes necesarios que permitan conducir al esclarecimiento de los hechos y las imputaciones de las cuales al día de hoy soy objeto.